Bueno, comenzamos con esta excelente noticia que creo que a la mayoría de Miraculers les va a encantar, les va a gustar muchísimo. Pero antes cabe destacar y cabe aclarar algo. El opening que acaba de pasar no es para nada el opening de la segunda temporada. Bueno, para quien no sepa, y de hecho no creo que nadie sepa porque es como una... fue un evento que yo ni sabía que iba a pasar. Bueno, hoy hubo un evento, me parece, en Alemania, en donde se mostró este opening, que era, o mejor dicho, fue un concepto que no usaron al final. Este opening iba a ser para la primera temporada, pero al final fue desechado y usaron el que ya todos conocemos. En particular, la verdad, a mí me gusta muchísimo más por cómo va la secuencia. Me agradó muchísimo cómo Hawk Moth aparece arriba de Shot My Ladybug y abajito todos los Akumas. Me gustó muchísimo más la imagen de fondo de Adrien y Marinette. Me gustó más también cómo mientras iba cerrando el opening e iban corriendo Shot My Ladybug, aparecían imágenes de París. Si no notaste estos detallitos que estoy mencionando, regrésale y ve el video, ve el opening otra vez y ya te darás cuenta. A mí me gustó más. Lástima que este no fue el concepto que se usó, pero igual y vemos algo así para el opening de la segunda temporada. Vuelvo a repetir, este evento fue realizado en Alemania el día de hoy, sí, el día de hoy, solo que pues en Alemania por la diferencia de horarios es muchísimo más tarde. Entonces esta mañana en particular, mañana de este domingo, pues nos llegó toda la información que fue esta. Y de hecho con ello también nos levantamos con la noticia que ya leyeron en el título del video. ¿Cuándo se va a estrenar la segunda temporada? Pues ya hay fecha de estreno oficial. O sea, no hay un día fijo, pero ya hay 2 meses en particular. Hoy en la mañana, mejor dicho, en la nochecita, Jeremy Zag escribió algo interesante en su cuenta de Instagram. Y lo están viendo en pantalla, se los voy a traducir. Queridos Miraculers, la temporada 2 está en un perfecto estado, en una muy buena forma y está en camino. Como todos saben, Ladybug y Shot Noir han sido recibidos de manera increíble en todo el mundo gracias a todos ustedes, se refiere a los fans. Esta es la razón por la cual decidimos que el lanzamiento global de la temporada 2 será sincronizado, es decir, va a ser un lanzamiento mundial sincronizado y va a ser en septiembre y octubre, más bien septiembre o octubre del 2017. Gracias por todo el amor por este show. Entonces ya tenemos fecha de estreno confirmada para la segunda temporada y va a ser en septiembre y octubre del año 2017. Todavía faltan un par de meses, junio, julio, agosto, 3 meses. Y quizá pues va a salir a finales de septiembre, entonces todavía queda un largo camino que esperar, pero seguramente se van a ir revelando pues muchas noticias a lo largo de este camino, más spoilers. Pero bueno, de menos ya tenemos meses confirmados. Espero que ya no la retrasen más porque pues ¿se acuerdan cuando decían que iba a ser en mayo? Pues ahora se retrasó hasta octubre o septiembre. Esperemos que ya se quede ahí. Pero esto yo creo que ya no va a cambiar. ¿Por qué? Porque se juntó con que el actor de doblaje de Shot Noir en español, castellano, el español de España, publicó en su cuenta de Twitter que no nos hará sufrir más, que el doblaje de la segunda temporada de Prodigiosa, se refiere a Ladybug, empezará a finales de julio y que ya queda menos. Entonces esto se confirma en efecto que sí va a ser en septiembre la fecha que va a salir la segunda temporada, ya que como quieren hacer un estreno simultáneo, pues más o menos por julio van a empezar a doblarla. Y esto es lo que nos confirma el actor de doblaje de Shot en español de España. Entonces igual y es probable que Tommy Rojas, Jessica Ángeles, todos los actores de doblaje de México, de Latinoamérica,
después comiencen a doblar la temporada igual por las mismas fechas. Igual y también en Disney Channel de Latinoamérica lo estrenan simultáneamente. Esperemos que no excluyan a Latinoamérica ni a México, ya que eso suele pasar mucho con, por ejemplo, las series de anime. Pero esperemos que esto no suceda, ya que pues Latinoamérica es un mercado muy grande, como están viendo en pantalla, son productos que ya llegaron a México en particular, a una tienda llamada Liverpool, productos de Miraculous Ladybug. Entonces, también si son de México, pues dense una vuelta por Liverpool, que se van a encontrar cosas muy bonitas. Yo en particular me gustaría usar como este tipo de pijama, bata, pero no sé si me quede. Voy a ver si hay tallas para mí, igual y una talla 16 o extra grande, me queda muy bien. Pero bueno, pasemos a la información que se dio hoy en Alemania, en el panel que se llevó a cabo en Alemania. Y las noticias importantes son que la siguiente semana, de junio 5 a junio 9, se terminará de escribir el final de la temporada número 3. Marinette y Adrien serán una pareja en la temporada 2 y la temporada 3. Esto ya se veía venir, pero creo que no tan pronto, pero ya se confirma un Adrienette en la segunda temporada. Habrá más Alia por Nino, entonces va a haber más de este ship, como ya sospechábamos por la escena de la jaula en el zoológico. Algunas amistades, relaciones se desmoronarán. Esto es algo muy malo. Igual y vemos que Rose y Yuleka ya no son amigas. O más bien, yo creo que esto se refiere a Chloe y Sabrina. Yo creo que vamos a ver un cambio en su amistad. Pero luego vamos a detallar más de esto. Esto es solo para informar. Veremos más lugares de Francia, de París en particular. Esto ya lo sabíamos, pero se nos confirma. Y solo 4 personas trabajan en los storyboards de la temporada 2 y la temporada 3. Muy pocas personas, quizás esta es la razón por la cual se les complica muchísimo el sacarla a tiempo, pero hay que valorar su trabajo y la verdad me alegra que ya estemos próximos, aunque ya hubiéramos tenido un mes de temporada. Bueno, ya estamos próximos a que salga la segunda temporada. Y todo esto viene del panel de Alemania, gracias a Miraculous Ladybug México por esta información. Si quieren más información, denle like a su página de Facebook, la pueden encontrar súper rápido y pertenece a la network oficial de Miraculous Ladybug. Esta página es la que nos da toda esta información, muchas gracias, síganla. Luego vemos imágenes de Adrien Agreste, más imágenes de Adrien Agreste, más imágenes de Adrien Agreste. Y vemos algo súper interesante, vemos que el diseño de la mamá de Adrien ya está aquí, ya se nos reveló. Sí se viste de una manera muy formal, traje, bueno, sí. El punto es que aquí está. Y ya lo pueden ver. Esto pues yo creo que nos da a entender que va a jugar un papel más importante, tanto en la temporada 2 como en la temporada 3. Y pues está alta, más alta que Adrien, pero menos alta que su papá. En fin, vemos partes de un cómic de un artista que se llama Segles, me parece. Y sí, pues este es el cómic. Vemos que Alia está en traje de baño con Nino. Vemos también a quién es Iván, Milén, Rose de fondo. Y son los únicos que alcanzo a apreciar. Pero vemos la estatua de la libertad. Entonces, probablemente este cómic era pues el cual Ladybug visita Nueva York. Porque ya se había confirmado que Ladybug visitaría Nueva York. Pero me parece que no lo va a hacer Segles, lo va a hacer otra persona. Pero bueno, ya vamos a ver los resultados de dicho cómic después. Luego, una imagen que ya se nos había revelado en el capítulo de Orígenes. Es una usuaria de Miraculous antigua, pero se nos confirma el nombre, se llama Tomoe. Luego vemos arte antiguo de los Quantic Kids. Vemos a todos los Quantic Kids aquí reunidos. Ya también era una imagen que nos habían enseñado. Esta es una imagen que no nos habían enseñado, de un chico llamado Sparrow. Este es su
Bueno, sí, como su concepto oficial, pero pues ya no fue usado porque, por obvias razones, ¿verdad? Kid Mime, que wow, se ve muy padre. Vemos a Chat Noir y Ladybug entre sombras. Vemos a, de nuevo, me parece que es Chat Noir. No alcanzo a ver a Ladybug, pero igual es un concepto desechado. Y lo más interesante fue ver a el Hawk Moth de antes. Parece ser que tiene una clase de casco. En realidad el diseño no cambia mucho más que el casco, porque vemos que igual tiene el traje, vemos que tiene como la misma forma de mariposa aquí en su camisa. Lo que cambia en sí es el casco, y de hecho se ve un poquito más intimidante. El hecho de no ver su cara se ve más intimidante, y aparte se ve como más fornido, más ancho, lo hace ver más intimidante. Y por último vemos a un concepto que ya fue desechado, que seguramente ya muchos han visto esa imagen y así en internet, de Chat Noir. Pero bueno, estas fueron las noticias, toda la información que se dio con respecto a la segunda temporada de Miraculous Ladybug, el opening que nunca se usó, los Quantic Kids, y lo más importante fue la fecha de estreno oficial ya de la temporada 2. Entonces esperemos pronto se estrene y ya no haya más retrasos. También esperemos que el especial de Navidad se doble pronto, pero esto ya es como que no. Yo creo que el especial de Navidad aquí en Latinoamérica va a salir, pero hasta la Navidad de este año 2017. Es una pena, pero así va a ser. Y ya, ¿qué les pareció todo esto? Es información muy reveladora. A mí lo que más me gustó fue en particular ver el diseño de Hawk Moth y saber cuándo ya se va a estrenar la segunda temporada, porque ya todos están muy desesperados con todos los spoilers que se han dado. Y pues esto es todo. ¿A ustedes qué información qué información les pareció más impactante o les gustó más? ¿Qué opinan de que Ladybug se va a estrenar hasta septiembre y octubre? En fin, pónganlo en los comentarios y ya los estaré leyendo. Espero que les haya gustado el video informativo y seguiremos informando de más cosas. De nuevo agradezco a quien nos proporciona la información, a todos los que estamos de este lado del mundo, que es Miraculous México. De nuevo, repito, denle like a su página si quieren enterarse de todas las novedades, de todas, y pues de muchas cosas de Ladybug, sobre todo de aquí de México. Les dejo el link de la página en la descripción del video. Muchas gracias por ver y les mando un gran saludo. Nos vemos, tomatitos, que pasen una excelente tarde.